Hola a todos, hoy le traemos un nuevo video desde el Rosario de Yauca, que se ubica en la salida de Ica. Hoy volvimos con la tradición después de 2 años de pandemia, que no se pudo ir al santuario. Hoy volvimos con la promesa que tenemos, ir caminando hacia el Rosario de Yauca. Con mucha devoción, emprendimos la caminata hacia Yauca, y aquí le traemos el video. Salimos 8 y 10 de la noche desde el centro de Ica. Tuvimos que caminar hasta cierto tramo, pasar el puente Cutervo, llegando hasta el caserío de los Aquijes, el Arenal. Y bueno, de ahí ya empezamos a caminar más directo, porque mayormente cuando uno camina, las pocas veces que se puede descansar son 2 o 3 veces para poder llegar. Y llegamos hacia las 12 y media, 1 de la mañana, si salimos a las 8. Llegamos a esa hora. Depende cómo puedas caminar tú, si vas parando o vas rápido o vas, no sé, o sea, tienes una experiencia de poder caminar si es que puedes llegar a la hora que tú quieres. Bueno, lo principal que se tiene que hacer aquí es que tienes que tener linterna, tener casaca para el frío y tener cuidado con los carros, ya que por las zonas por donde uno camina mayormente no hay mucha luz, está oscuro y necesitas prender las linternas para poder guiarte. A veces también el frío también te puede chocar, pero mayormente cuando vas con otras personas no vas a tener, no vas a sentir mucho el cansancio. Esta caminata la vengo haciendo hace más de 6 años. Bueno, siempre he llegado con bien, así no haya luz, así no haya parado a descansar, pero al menos lo que sientes es que vas a llegar con bien. Y bueno, acá como ven es por el tema de la oscuridad, que siempre tienes que tener cuidado para poder llegar y poder saber dónde caminas, porque a veces el peligro es porque no hay dónde dirigirte. En la caminata solamente son 3 a 4 horas, dependiendo cómo vas. Si tú vas a un paso lento, de hecho que te vas a demorar más. Si vas a un paso rápido, al menos te demorarías casi 3 horas a lo máximo. Pero en verdad es una experiencia tan grande de que a todos los iqueños que le tienen devoción a la Virgencita de Yauca pueden venir, y en verdad es una Virgencita que en verdad muy milagrosa, como se dice. Casi temprano, a estas horas de la noche, hemos llegado casi por parte de la cruz. Los carros siguen pasando para llegar hasta viniendo allá de Yauca. A lo lejos se muestra castillos, juegos artificiales, pero lo importante es que puedes visualizar, puedes ver que ya se está acercando, que podemos llegar, que solamente falta un par de horas para poder llegar allá.
No tengo celular. Faltan un paso de costado.
espero que le hayan gustado el video en la caminata hacia Yauca. Si les gustó el video, denle like, comenten y no se olviden de darle a la campanita suscribiéndose al canal a Lucky Strand Ica, que muy pronto ya estaremos, falta poco para traerles a los integrantes que estarán apareciendo en los videos nuevos del canal. Espero que les guste.